Bueno, estoy empezando a hacer un delicioso mole de avellana, pero les quiero decir que todas nuestras recetas ya están en nuestro Facebook, Cocinemos Juntos, Cadena 3. También lo puede ver en mi Twitter, que es @manimunoz, @elgazanalguienbajo14. Y puede vernos a través de la página de YouTube y también a través de la página de Cadena 3, ¿ok? Sí. Y bueno, estoy empezando a hacer un delicioso mole de avellana holgazana, que está exquisito. No quiero que se me vaya a quemar, me dice avellanas por nada del mundo. Dale, yo estoy jugando con ellas un poquito porque mi olla estaba un poquito caliente, mira nada más. Pues no quiero que por ningún motivo se me vayan a quemar. Ok. Esto no se debe de hacer, pero lo tengo que hacer porque no quiero que se me vayan a quemar. Ok. Entonces, para que la gente sepa que puede jugar con ellas las avellanas un poco. Son muy delicadas. Empezamos esta semana, la semana del chile en nogada. ¡Ay, qué rico! 5 días con 5 chefs diferentes y 5 platillos iguales, pero cocinados diferentes. ¿Te parece buena idea? Tan bueno. A la gente le encanta el chile en nogada. Y nuestras recetas también, por supuesto, van a estar en Facebook. ¿Me pasas, por favor, ¿qué te doy, Mike? El vaso de la licuadora hermosa? Porque ahí ya voy a poner mis avellanas de una vez. Muy cuidaditas, mira, que no se hayan quemado. No se quemaron, por favor. Traten de que no se vayan a quemar, porque si se les queman, les tengo una muy mala noticia. Se amarga el mole. Se amarga. Pues voy a empezar. Yo aquí ya tengo frito mi plátano, mi manzana, ya tengo mi tortilla, por supuesto, ya quemadita. Tengo mis cebollas también, tengo mis ajos también ya fritos. Y me falta algo importante, las semillas. Voy a poner mis ciruelas pasas. Todo bacán. Clavo. Comino. Anís estrella. Pimienta gorda o pimienta de Tabasco, semillas de cilantro y rajita de canela. Las puse todas juntas porque todas son bien delicadas. Y el olor que empiezan a sacar en un minuto es lo que yo quiero. No voy a dejar de mover ni un segundito. Y estoy arriba del mi mole de avellana que ya está listo, está empezando a burbujear, que era lo que yo quería. Miren nada más, no estoy dejando de mover ni un segundo porque como son semillas, lo único que quiero es que suelten el olor. ¿Estamos listos, corazoncito? ¿Me pasa el vasito otra vez, hermosura? ¿Cómo no, Mani? Aquí está. Estamos. ¿Dónde quieres para acá? Sí, si me das una miserable, te lo voy a agradecer. Aquí está. Miren nada más, qué delicia. Ahí está. Aquí está. El fregadero no quiere absolutamente ni una semilla de cilantro ni nada. Nada más que rico. Es un mole muy, muy rico, muy sabroso, muy de nosotros, porque tienen todo lo que les lleva un mole. Ah, okay. Mi rajita de canela aquí está. Vamos a poner unos cuantos platanitos, hermosura. Pónselos, Mani. Qué rico. La receta completa rinde como para 20 personas. ¿Qué es? Manzanita frita. Ah, vamos a poner, ¿qué te parece? Un chiste de cebolla. Ok. Un platanito que se me cayó por acá también. Ok. Vamos a poner, por supuesto, los ajitos. Un ajito vamos a poner. Muy bien. Voy a poner la mitad de la cebolla porque no me va a caer todo en la licuadora. Ok. Y tengo mis chiles que están previamente tostados y luego los hidratamos en agua hirviendo. Ok. Esta agüita es la más rica de todas. ¿Es la que vamos a usar? Exactamente, la que vamos a usar. Ok. A licuar. Ahora, si oigas una, voy para allá contigo en la licuadora. A ver si lo puse bien. Muy bien, ahí está ya, Lucich. Uh-huh. Un toque de vinagre. Ok. Y ya listo, ya podemos recoger todo el hermosura. Tantito caldo. Tiene mucho, está muy pesada para la licuadora. Hay que ponerle bastante líquidos. Miren qué bueno, va a quedar buenísimo. Muy bien. Una consistencia de mole, muy licuado, muy licuado. Licuando, voy a poner de una vez mis pechuguitas de pollo, okay, dentro de mi mole para que se vayan tomando sabor. Lo que yo hice fue ponerle sal y pimienta a mi pechuga y me pareció mejor idea meterla al horno. Okay. ¿Puedo meter la sal? ¿La llevo? Vamos a ver la consistencia, ¿cómo a ver, está? ¿Está como la quieres o le falta? Le falta un poquito, pero para que tenga mejor consistencia, ajá, vamos a agregarle tantito más caldo, puede ser. Ok. Que tenía yo por ahí, que es lo mejor. Va a estar mucho más fácil.
así. Está lista la licuadora, está lista mi olla calientita con suficiente aceite. Delicioso mole. ¿Me regalas mi caldito que te llevaste? Ah, caldito, el caldito que me llevé. Siempre se me olvida, Manny, perdóname, ya por favor. Ya sé que se te olvida. Un mole de olla, un mole de avellana que está espectacular. Así es. Siempre esto, el fregadero no lo necesita. Si vemos que nos queda tantitito aguado, no se preocupe, no se vaya a preocupar por nada del mundo, porque ¿qué cree? Se va a ir espesando. La masa de la tortilla nos va a ir a espesar. Okay. Y bueno, aquí ya tenemos uno ya casi listo, ya tengo mis pechuguitas de pollo aquí. Y mientras que esto se está cocinando, vamos a sazonar, vamos a probar qué tal está nuestro mole. Está espectacular. Está espectacular realmente. De una elegancia que de verdad, de verdad vale la pena. Ok. Y por supuesto, mientras que yo estoy aquí cocinando, le quiero dar las gracias a mi florería Evita, que me mandó esos hermosísimos alcatraces. Muchísimas gracias. Ellos están ubicados en Misioneros número 20, local B, en el Centro Histórico. Muchísimas gracias. Como siempre, los quiero y los adoro porque me quieren muchísimo. Y me hacen mis días muy felices con las hermosas flores. Y por supuesto también al MAP, a la tienda del Museo de Arte Popular, sucursal Polanco, por estas blusas que durante todo este mes patrio voy a estar luciendo. Chequen su página en internet, porque tiene varias sucursales, ¿ok? Ok. Tengo aceite muy caliente, vamos a ver si está tan caliente. Y tengo unos platanitos aquí fritos. Unos platanitos machos que voy a freír en este instante. Ok. Ya. Tengo algo para recibirlos. Mi mole está a punto de estar. Vamos a voltear estos platanitos, echarles bastante aceite por encimita. Mis plátanos los rebanamos en mandolina, por eso están tan delgaditos. Yo lo que necesitamos que estén muy, muy delgaditos. Se ven muy bonitos. Son lindos, ¿verdad? Y por supuesto, para este delicioso mole de avellana lo vamos a servir junto con un delicioso arroz también, de verdad, recién hechecito, es una delicia. Están a punto de estar mis platanitos, mis pechuguitas de pollo ya estaban calientitas. Ya estaban. Yo les sugiero que las saque del horno o las deje a una temperatura muy bajita para que estén muy calientitas para llegar a la mesa. El mole muy caliente, por supuesto. Y mira nada más, qué fácil lo hicimos, realmente uno de nuestros platillos más representativos, al igual que el chile nogada. Ya llegó aquí al set Lula, ya está con nosotros. Miren nada más, qué delicia. Pues el plátano macho es una, de verdad, es algo que yo digo que Dios, fuimos muy privilegiados en este país, porque a mí la verdad me encantan los plátanos fritos. Yo que te puedo decir que soy jarocha y no sabes, hasta con frijolitos los combinamos. ¿Verdad? ¡Qué delicia! Sí. Ahora sí vamos a servir Olga Sana. Mira nada más la pechuguita. Mm, ¡qué delicia! Qué vamos rico. A servirme nada más, ¡qué delicia! ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿verdad? Así vamos es. A ver cómo nuestros platanitos están listos, están muy listos. Doraditos. Vamos a recibirlos en una toallita de papel absorbente, por supuesto. Para la grasita. Para quitarle la grasita, además. Y vamos a esperar unos cuantos segunditos nada más para que endurezcan. Ok. Vamos a bajar todas las hornillas a cero. Vamos a ir. Y los vamos a poner. Y los vamos a poner ahorita. Vamos a presionarlos tantito para retirar mucha grasa. No necesitamos tanta grasa. Los puede usted manejar como quiera, ¿verdad? Exactamente, es la facilidad que tenemos. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.